Así es, buenas tardes. Con normalidad se visualizan las operaciones aquí en el vertedero de Duquesa. Esto es tras el conflicto persistente entre la Hun Corporation y los cabildos del Gran Santo Domingo. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunos conductores de los camiones recolectores de desechos sólidos, quienes así lo afirmaron. Ahora mismo se está trabajando normal, gracias a Dios. Bueno, como ustedes pueden percatar, gracias le damos a Dios y a las autoridades que pudieron tomar el control nuevamente. Y gracias a Dios todo está estable. Bien, entré ahora mismo a verter los desechos sólidos y lo vertí. Y no duré un minuto no duré para vertir los desechos sólidos. Los distintos conductores afirmaron que dentro del vertedero están operando más de dos palitas, lo que les asegura a ellos pues que pueden realizar en un solo día más de dos viajes, lo que les era imposible tras el horario establecido por la Hun Corporation. Hoy se pueden dar dos viajes, porque este camión es un camión grande, de máxima tonelada. Bien, entonces este camión da dos viajes todos los días. Pero antes, como estaba la situación, lamentablemente no se podía dar, porque la fila era de 7 y 8 horas. Y cuidado sin más. Ya, gracias a Dios, estamos tirando más viajes. En el día damos 6, 7. Vamos a ver si limpiamos la ciudad con Dios adelante. Recuerda que en la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo se encuentra una querella interpuesta por el Ministerio de Medio Ambiente. Según Domínguez Brito, los inversionistas de la Hun Corporation pues están violando esta ley, tras los mismos establecer un horario de oficina para el vertido de desechos sólidos. Estas son las informaciones que nosotros tenemos desde el vertedero de Duquesa. Ahora retornamos al estudio.